Estamos en la sección de nutrición de cuerpos perfectos y hoy vamos a hablar, cosa que no hacemos casi nunca, de una marca en específico. Una marca en específico porque no solo ha demostrado tener una calidad contrastada, es decir, todo lo que contiene cada producto es exactamente lo que pone la etiqueta, es lo que defendemos en Cuerpos Perfectos, que consumáis productos de marcas que realmente fabrican calidad. Y en este caso estamos con Megaplus. Megaplus es una marca europea de mucha calidad, pasa registros sanitarios de la Comunidad Económica Europea, que son mucho más duros que los de Estados Unidos, y es una marca que lleva prácticamente desde el 93 vigente. Lo que pasa, su línea deportiva, pero realmente procede de la madre, que es Artesanía Agrícola, una de las marcas de nutrición que se ha vendido en tiendas de nutrición para gente sedentaria, para deportistas, pero realmente la línea deportiva, la línea enfocada al deporte, Megaplus, es una marca que surgió en el 93-94 y esa marca estuvo desde los orígenes enfocado a mejorar el rendimiento general de todo tipo de deportistas. Es decir, no está enfocada solo a actividades de musculación que se pueden practicar en un gimnasio, como pueden ser culturismo, body fitness, bikini fitness, fitness athletic, etc. Está enfocado también a deportistas de resistencia, ciclismo, natación, atletas, corredores, todo tipo de atletas, practicantes de artes marciales, etc. Lo bueno que tienen estos productos es que realmente nos ofrecen un abanico muy amplio de posibilidades para conseguir quemar grasa, mejorar nuestro rendimiento a nivel de incrementar nuestra secreción hormonal y también recuperarnos del entrenamiento. No solo recuperarnos, sino también tienen productos que incrementan la resistencia o el almacenamiento de glucógeno, que tantas veces hemos dicho en el programa que es imprescindible. Megaplus ofrece un abanico amplio de productos y todos muy encasillados en temas muy concretos. Y me gustaría, ya que estamos con esta marca, que además está demostrando a nivel nacional, incluso internacional, que están apostando por atletas también, un equipo de competición de mucho prestigio, que están consiguiendo grandes resultados con la utilización de estos productos, porque siempre digo, para muestra un botón, pues ahí tenéis el equipo de competición Megaplus, espectacular, muy buenos resultados, buenos atletas, todos consumiendo estos productos. Y voy a empezar con un producto que muchos que me conocéis vais a decir, bueno, por fin habla de los carbohidratos. Es la primera vez que José María habla de los carbohidratos. Pues sí, tenemos aquí el Carbo Premium Extra. En este caso, formato de 3 kilos, que sale mucho más económico. Y este producto, os voy a decir que es un producto que solo es carbohidrato. Prácticamente el 100% es carbohidrato. Y muchos dirán, bueno, entonces, pero si nunca aconsejas que tomemos carbohidrato, José María, ¿esto cómo puede ser? Pues bueno, realmente este carbohidrato lo que contiene es un hidrato de última generación, lo que se denomina amilopectina, amilopectina más de maíz, que es una amilopectina que lo que tiene de virtud es que su peso molecular es superior a cualquier carbohidrato y se asimila muchísimo más rápido, casi no necesita digestión y rellena los depósitos de glucógeno al momento. Algo muy importante para gente que practica deportes de resistencia o para atletas que practican un sistema de entrenamiento como por ejemplo el culturismo de multifibras o series gigantes con muchas biseries, poco descanso entre series, porque el desgaste de glucógeno muscular es muy alto. Entonces, evidentemente, la amilopectina de maíz, que es lo que contiene el Carbo Premium, es uno de los principios activos macronutrientes más importantes que podríamos utilizar hoy en día consumiendo carbohidratos. Evidentemente, si tomáramos el hidrato antes, este tipo de carbohidrato, antes del entrenamiento, nos aseguraría poder tener la energía suficiente para poder entrenar correctamente y, sobre todo, si sois atletas de resistencia, poder acabar la carrera de ciclismo o la carrera de media maratón o lo que fuera. También es muy importante para atletas de resistencia llevarlo con vosotros o tomarlo en medio de la actividad física, porque os va recuperando el glucógeno perdido con mucha rapidez, no necesita prácticamente digestión, restaura el glucógeno muscular un 70% más rápido, también abandona el estómago un 80% más rápido y en los 10 primeros minutos de su ingesta es 130% más rápido que cualquier otro hidrato. Lo estoy leyendo porque no tengo tanta memoria y mejora el rendimiento demostrado
en pruebas que han hecho laboratorios con atletas un 23% y evita la destrucción de las proteínas musculares. Esto es muy importante. Si lo tomamos después del entrenamiento, lo que va a hacer es recargar el glucógeno que hemos agotado después del entrenamiento y asegurar que haya menos catabolismo proteico, menos destrucción celular y menos pérdida de nitrógeno. Evidentemente, es recomendado para atletas que estén muy fibrosos, en el caso de que lo toméis gente que hacéis culturismo, hacéis musculación para tener una buena condición, y tomarlo siempre que habéis hecho un entreno de cardio o un entreno también de multifibra sin descanso, entrenamientos donde hay mucho desgaste de glucógeno. Producto muy interesante. Pasamos también a los aminoácidos de Mega Plus, los BCAAs en cápsula. Cómodamente, los podéis tomar después del entrenamiento, y solucina la leucina valina, hemos hablado muchas veces de ello, los tres primeros que intervienen en la regeneración celular, los tres primeros que hacen que el nitrógeno celular vuelva al músculo y aseguremos el crecimiento. ¿Por qué? Porque abren el receptor celular para que toda la proteína ingerida entre con más facilidad. Lógicamente, en cápsula es muy indicado tomarlo porque ya dijimos que en pastillas, al tener excipiente para prensar el producto, solemos consumir menos cantidad porque para prensar el aminoácido, que es cristalino, necesitamos un 60% de excipiente prácticamente, y este viene, el BCAAs 411 Competición de Mega Plus, viene en cápsulas, con lo cual tenemos en polvo disponible el producto 100% puro. Pasamos a la proteína de gama media, porque sabemos que también podemos obtener de Mega Plus proteína isolada, que también tiene mucha calidad, con mucha menos lactosa, algo menos de lactosa, pero esta proteína tiene una ventaja, es microfiltrada o ultrafiltrada, lo cual quiere decir que lleva bastante poca lactosa, es decir, es muy digerible y prácticamente no produce sensación de mareo, ni retorno, ni ninguna náusea. Es una proteína que además recupera el músculo muy rápido, y tomarlo después del entrenamiento, aproximadamente unos 40-50 gramos según peso, os aseguraría una disponibilidad inmediata porque prácticamente la digestión es de 15-20 minutos, con lo cual abres la ventana de absorción anabólica y al cabo de un poco rato de tomar la proteína ya puedes comer otra vez, con lo cual aprovechas dos tomas de proteína, la de la comida más la del batido de proteína. 100% Whey Lactic Competition de Mega Plus, una proteína ultrafiltrada, podríamos denominar gama media alta, una proteína que no es un precio demasiado caro, porque Mega Plus trabaja en precios muy, muy interesantes, pero realmente es una proteína que produce una gran recuperación muscular, y yo la aconsejo todo el año para todos los atletas que queráis mantener una buena condición física, ya que el nivel de carbohidratos que lleva prácticamente es ínfimo. En una toma de 30-40 gramos estamos por debajo del 0,7, con lo cual quiere decir que son trazas de carbohidratos. Esta proteína, la ventaja que tiene es que preserva muy bien lo que es los aminoácidos esenciales de la proteína. Ya sabemos que son los que no fabricamos nosotros, o sea, los que nosotros no fabricamos enzimáticamente, los necesitamos ingerir con la comida. Y vienen realmente preservados por este proceso de ultrafiltración o microfiltración, que realmente, para decirlo a grosso modo, es un proceso en el cual la proteína, ya sabemos que es albúmina más lactosa, que viene de la leche, son dos moléculas adheridas, con un proceso de filtrado en unos filtros microscópicos, se lanza en chorros la proteína y el filtro separa la proteína, que es la albúmina, de la lactosa, que es lo no deseable. Pasamos luego. Mega Plus tiene algo muy interesante que pocas marcas he visto que tengan. Alguna de Estados Unidos sí, pero también con demasiados productos a la vez. Aquí tenemos los packs en sobres, que vienen con pastillas, pero no pastillas tan grandes como algunas otras marcas americanas que son realmente farragosas de tomar y dan problemas estomacales incluso. Están muy bien pensados estos packs, porque estos packs podemos encontrar tres tipos. Podemos encontrar el pack nutricional, que viene a ser aminoácidos esenciales con vitaminas y minerales, y realmente este pack es muy interesante porque nos ofrece, con todas las pastillas que contiene cada sobre diario, todos los aminoácidos que necesitamos esenciales en unas cantidades adecuadas, más todas las vitaminas y los minerales. Y además contiene cantidades de potasio y magnesio, como siempre indicamos en nuestro programa, importantes para el culturismo y sobre todo para retener líquido dentro del músculo y para no tener problemas de rampas. Y también contiene zinc como producto que incrementa
o evita la pérdida de nitrógeno celular, que eso ya sabemos que significaría estar en catabolismo. Este pack nutricional de Mega Plus está enfocado a eso, a no tomar ningún polivitamínico con aminoácidos esenciales. Ya lo tenéis aquí para por la mañana tomarlo todo de golpe y ya tenéis vuestra disponibilidad de todos los micronutrientes necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. Otro pack muy importante sería el Fat Loss.